Es la hora del recreo en la escuelita Barba Roja. Son 20 minutos para que los alumnos disfruten de los juegos que el profe Orlando les ha construido con sus propias manos. El profe aquí hace de todo. Repica y también da la misa. Léemelo. Significa que además de dar las clases, repara los juegos de los pequeños, acarrea el agua de un pozo cercano y trata de tener siempre algún refrigerio para los niños. Porque hay veces que hay niños que vienen sin desayunar. Me dicen, me he comido, ¿qué va a dar ahora? La escuela está ubicada entre los caminos y las veredas del departamento de Morazán. Adoptó su nombre del Cerro Barbarroja y está tan lejos que la tecnología está tardando mucho en llegar. Que tal vez nos donaran porque ellos hablan y quieren conocer de una computadora, cómo se maneja una computadora. Algo muy curioso es que aquí no hay director, no hay secretaria ni otros maestros. Aquí se le llama unidocentes. Unidocente. Unidocente, o sea que uno atiende el número de niños que le llegan, uno ve cómo hace para ubicarlos. Son 20 años los que el profesor Blanco lleva formando generaciones en esta pequeña escuelita escondida como único maestro, y hay años lectivos en que ha tenido que atender hasta 36 alumnos. ¿Y tú qué has aprendido? A leer, a escribir, a sumar, a recitar y a multiplicar. ¿Y cuántos profesores hay aquí? Uno. ¿Y allá afuera qué juego les ha puesto? Ahí él son los juegos inventados que ha hecho él. ¿Inventado de él? Uh-huh. Impresionados con el trabajo que realiza este maestro, visitamos al alcalde del lugar. Él prometió ayudar, pero también hizo un llamado al gobierno. Y nosotros, pues desde aquí como alcaldía, pues pedirle al gobierno, pues de que al Ministerio de Educación, de que haga prioridades en esas escuelas porque es necesario. Concertamos una entrevista con el viceministro de Educación y cuando le mostramos el video, nos enteramos que él también se enfrentó a una situación parecida a la del profe Orlando. La verdad que me transporto en el tiempo cuando yo estuve en las escuelas rurales del país. Luego de ver las imágenes, nos prometió que todo cambiará muy pronto. A los 28 niños de este centro escolar van a tener su computadora. En los próximos días les vamos a hacer una entrega de computadoras para que cada uno de ellos tenga estas posibilidades. Mientras le cumplen las promesas, el profe Orlando seguirá sudando la gota gorda para que sus alumnos no dejen de ser felices. Le contamos que el profe Orlando dice que una de las cosas que más lo entristece es la deserción escolar y por eso hace hasta lo imposible para que sus alumnos no dejen de asistir a su humilde escuelita.